Good afternoon. Welcome to our virtual information session about the Fulbright Scholarship. On behalf of the Fulbright Association of Costa Rica and board members, Guillermo Arquero, our president, Helen Aguilar, our treasurer, and myself, secretary, we would like to thank you for joining our session today. And we would like to give a special thanks to our distinguished guests who helped us organize this session in TTU, Texas Tech University in Texas, Dr. Sukant Mitra, Vice Provost for International Affairs, Dr. Elizabeth Pejos Castillo, and Dr. Jorge Salazar Bravo, TTU Fulbright Liaisons in Texas. We would also like to thank the participation of the representatives from the U.S. Embassy in San Jose, Costa Rica, Shirley Berenes and Angie Robles, who join us today and will have a very interesting participation explaining the scope and reach of the Fulbright program. Without further ado, I'll let each one of them introduce themselves. And I would like to specially thank our host institution, Texas Tech University here in Costa Rica, the Costa Rica campus, Dr. Jeffrey Belknap. I would like to start with Dr. Belknap. Can you please introduce yourself? Well, thank you so much. It's a great pleasure to welcome representatives of the Fulbright organization and the embassy, as well as our colleagues from Lubbock and around the country to our campus to commemorate and sort of inaugurate the recruitment cycle for participation in the Fulbright program. Of course, Senator Fulbright is one of the great examples of American cosmopolitan, a person committed to the highest ideals of his own country, but also to great ideals of cooperation between countries. And of course, those same ideals are actually represented exactly in the mission in Texas Tech, Costa Rica, an attempt to bridge, build bridges between countries, between intellectuals, between leaders, and between students. So thank you for visiting our campus today, and it's a great honor. Okay, Elizabeth, if you would like to introduce yourself to the audience, and Jorge, and Dr. Mistra. Good evening, everyone. We're very excited to be able to be with you today, that we are doing it via Zoom. I mean, this is the wonderful advantages of having virtual spaces to share together. We are very excited, like I said, to be able to connect with you all today and hopefully being able to recruit some of those applicants to come to Texas Tech. My name is Elizabeth Trejos. I'm actually a faculty in the Department of Human Development and Family Studies, and I'm also serving as a faculty liaison, Fulbright liaison in international affairs. Jorge? Good afternoon, everybody. It's such a distinct pleasure for me to be present in this meeting. My name is Jorge Salazar Bravo. I'm a faculty in the Department of Biological Sciences here at Texas Tech University, main campus. And I also serve as a faculty liaison for the Fulbright program. I also work with the Office of International Affairs and as a director of the ICASAL Center, the International Center for Arid and Semi-Arid Land Studies. Fulbright is definitely one of the programs that it's a flagship program for both the U.S. and for people who come to Texas Tech. And we are happy to be conduits to help bring more people to Texas Tech and to be sort of your ambassadors here. I'll stop there. I only want to say that I just received a message from Dr. Mishra via cell phone. He's currently in San Diego, and contrary to the expectations, he's not going to be able to meet us today, but he sent his regards and requested that we excuse him. It was something that he was not envisioning problems. He was driving and he was hoping to be present, but he's not going to be able to make it today. Okay, perfect. No problem. He's very well represented with both of you, so don't worry. And if we can have Shirley and Angie, please.
Buenas tardes. En nombre de la Embajada de los Estados Unidos, nosotros queremos agradecer a Texas Tech University por esta invitación y por permitirnos esta tarde compartir con todos ustedes la información sobre los programas Fulbright y el proceso para poder participar, lo cual haremos en unos minutos. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por tenernos en el campus, que es muy, muy bello. Y espero que todas las personas que se unen hoy a esta conversación puedan no solamente obtener información de primera, ¿me puede compartir? Disfrutar de lo que vamos a presentar hoy, porque es uno de los programas más completos que tiene la embajada y que ofrece a nivel de posgrado para que todos ustedes puedan atender a la llamada de estas convocatorias. Okay, now that we switch to Spanish, podemos hablar español, but Dr. Belna, I would like you to participate again and tell us what's the role of Texas Tech. How has Texas Tech supported the Fulbright Association and wants to support the Fulbright program? Well, we have a couple of different foci that we could mention. On the one hand, Texas Tech Costa Rica's presence in the country is a magnet for intellectual work, and also for not only for students, but also for faculty. So our colleagues from around the country who aspire to participate through the embassy in the Fulbright program in the US, whether they be faculty or students, we stand ready here to collaborate with them, to learn about their interests, and also to perhaps act as a touch point to help people think through the kinds of experiences they may want to have in going to the US. Most of our faculty here have degrees in the US, many of us are American, and also have very large networks in various disciplines. And so please, as you start cultivating relationships with various people who are putting their name forward to consideration, please look at us here on this campus as a local resource for knowledge about not only Texas Tech, but other universities. So that's, I think, one of the very practical things. The other thing is, in general, we look forward to getting to know all of the other faculty at the other universities in the country. We are here to build deep intellectual relationships with the other universities, and we hope all of you will feel welcome and able to look at us like your colleagues as we move forward into the future together. Thank you, Dr. Belknap. We really, truly appreciate your support. Ahora, para quienes nos están viendo y que tal vez no están muy familiarizados con el programa Fulbright y que dicen, bueno, la embajada, Texas Tech, la asociación Fulbright, Texas Tech en Estados Unidos, queremos decirles que la beca Fulbright es una beca, ya lo voy a explicar más en detalle la representante de la embajada americana. La beca Fulbright es una beca financiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, básicamente por el Congreso de Estados Unidos. Hay varias becas en Costa Rica, como va a explicar Shirley, es beca de posgrado para maestría y doctorado. Entonces, hemos hecho tenemos la asociación Fulbright, que es la asociación a que pertenecen todos los Fulbrighters que regresan del país con su grado académico obtenido en Estados Unidos, y los agremiamos para tener actividades como estas, ayudar a promover la beca Fulbright, ayudar a que las personas sepan del programa, y en ese tono y en esa nota le doy la palabra al presidente de nuestra asociación, Guillermo Barquero. Adelante, Guillermo. Buenas tardes a todos. Primero que todo, un agradecimiento muy especial a nuestros anfitriones de Texas Tech. En realidad es un honor, un placer. Como dice el doctor Bernat, efectivamente este es un imán para acercar el trabajo intelectual y sobre todo para crear experiencias de cooperación. Y esta no es la primera vez y estamos seguros que tampoco será la última, ¿verdad? Estamos muy agradecidos. Esto para decir también un saludo a nuestras compañeras de la Embajada de los Estados Unidos, por supuesto. Hay una relación de vieja data con la Embajada y con los responsables del programa Fulbright en la Embajada. Yo, la parte en la que quiero enfatizar es
a todos los aspirantes a este importante programa. Desearíamos tener una beca para cada uno, esa es la realidad. Cuando uno ve que hay tantos aspirantes y unas oportunidades calificadas que son pocas para la magnitud de las solicitudes, nos hace pensar que personas muy calificadas son las que aspiran a las diferentes opciones del programa. El senador Fulbright, cuando creó el programa hace 75 años ya de camino, pensaba en que la educación internacional cumple un papel fundamental para la mejor comprensión de los pueblos, para lograr que a través del intercambio de profesionales de altos quilates sea más posible enriquecer las sociedades en dos direcciones, tanto los países que envían como los países receptores. El senador Fulbright solía decir que el futuro, el mejor futuro de la humanidad descansa en la educación internacional. También solía decir que a pesar de nuestras aspiraciones como especie humana de llegar a las estrellas, lo más importante es ver cómo creamos nexos para comprendernos mejor. La Asociación Fulbright lo que ha hecho es resumir en buena parte esa labor de tantos, de centenares de Fulbrighters que han participado en el programa y a nivel internacional muy honrados porque en la comunidad Fulbright hay 39, han habido 39 presidentes, 60 premios Nobel, 75 miembros de la Fundación MacArthur, 88 premios Pulitzer y también medallas presidenciales de la libertad de más alto honor, también una buena cantidad de ellas. Pero lo más importante es la calidad humana y profesional del participante. Y yo no dejo de mencionar siempre que el espíritu Fulbright en realidad es un espíritu de servicio a los demás. Los atributos intelectuales, los atributos personales y los atributos académicos tienen sentido siempre y cuando haya una escala de valores, una ética y un deseo de servicio a la humanidad. Sin eso no es posible. Para aquellos que posiblemente tengan la opción de ser seleccionados, obviamente asumen una gran responsabilidad de representar no solo la comunidad académica y científica, sino también la responsabilidad como embajadores de la sociedad de la cual viven, de la cual participan. A los demás, desde ahora decirles que, bueno, el afán de superación, el camino para lograr las mejores aspiraciones siempre debe ser importante. Hay participantes que tal vez en la primera oportunidad no han logrado, en la segunda oportunidad posiblemente lo logren, pero también hay una serie de opciones. Pero nunca renunciar a dos cosas, ni a la posibilidad de continuar el camino de la formación en educación internacional, como tampoco renunciar a la posibilidad de mantener las más altas y elevadas aspiraciones en lo personal y en lo profesional para ser buenos ciudadanos y sobre todo ciudadanos con una visión global. La Asociación Fulbright se complace muchísimo de tener tal cantidad de que superan los 200 aspirantes en esta oportunidad. Les deseo lo mejor a cada uno. Esto es entender que si las posibilidades se nos restringen al pequeño número selecto, no quiere decir que capacidad no exista en el resto de personas que tal vez en esta oportunidad no puedan tener la opción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por iniciar este camino, que de cualquier manera la participación de la experiencia, la participación de ser candidato, la participación de enfrentarse ante un proceso de esta naturaleza, solo puede producir mejores resultados a
a nivel personal y a nivel profesional. Muchísimas gracias y tal vez alguno de mis compañeros desea complementar algo sobre eso. Muchas gracias, Guillermo. Voy a presentar en este momento a la tesorera de la Asociación Fulbright de Costa Rica, mi hermana y gemela idéntica, pues creen que están viendo doble, también Fulbrighter, y que ha estado en la junta directiva el mismo tiempo que nosotros, muchos años dedicados a la asociación, y también le vamos a dar la palabra a Helen. Bueno, es un placer contar con todos ustedes en esta sesión virtual. Yo soy miembro de la junta directiva de la Asociación Fulbright de Costa Rica desde hace bastantes años. Somos 5 miembros, vicepresidente Alberto Sauter, la fiscal Liliana Saborío, no pudieron estar aquí por motivos de trabajo, pero estamos nosotros y los 5 estamos para servirles, para lo que necesiten, cualquier información. Tenemos el lujo de tener 2 expertas aquí en el tema Fulbright y estamos a sus órdenes. El programa Fulbright cambia vidas y esperamos que cambie la vida de ustedes y que se enamoren del programa. Algo importantísimo que mencionó mi compañero Guillermo, es cierto, la parte académica fundamental, pero el pilar Fulbright, servicio, el conocimiento nuestro, ponerlo al servicio de nuestras comunidades y de nuestros países para hacer mejores sociedades. Es un gusto, gracias por estar aquí, cuenten con nosotros y esperamos que encuentren esta sesión bastante informativa y que les ayude. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora vamos a la parte esencial de esta sesión. Vamos a presentar a Shirley Brenes y Angie Robles, representantes de la Embajada de Estados Unidos aquí en San José. Ellos nos van a explicar cuál es el proceso de aplicación, qué es el programa Fulbright, qué es la beca Fulbright, cuál es el proceso de aplicación y los alcances de esta beca. Muchas gracias por estar aquí, Shirley y Angie. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros siempre es un honor hablar del programa Fulbright. El programa Fulbright es el emblema de los programas académicos del gobierno de los Estados Unidos. Y este año tiene un significado especial porque estamos celebrando el 75 aniversario. Como Guillermo lo mencionó, esta es una iniciativa del senador Fulbright que en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, él sintió la necesidad de hacer algo para evitar conflictos similares. Y él estaba convencido de que esto se podía lograr por medio de la educación con el acercamiento entre países, entre culturas. Y con muchísimo orgullo, este año pues, nos abocamos a celebrar el 75 aniversario. El programa Fulbright tiene varias opciones de becas, tanto para costarricenses para que vayan a Estados Unidos, como para estadounidenses que vengan acá a Costa Rica. Cuando nosotros hacemos esta presentación, ponemos fotos de gente real. Ahí las personas que ustedes están viendo son becados de Fulbright que en este momento se encuentran en Estados Unidos. Entre ellas hay una costarricense que está en American University. El programa Fulbright de posgrado es el primero del que voy a hablar. Se conoce como Fulbright Foreign Student Program. Este es para estudiantes distinguidos que vayan a los Estados Unidos a estudiar maestría y en algunos casos doctorado. El periodo máximo de financiamiento para nuestros programas es de 2 años y los becados deben comprometerse a regresar a Costa Rica al finalizar sus estudios y residir aquí de manera continua por 2 años. Digamos, si en este momento ustedes no cumplen con los requisitos, es importante que tengan en cuenta que el programa se abre todos los años en febrero. La información para la solicitud la pueden encontrar en la página web de la embajada. Si gustan, pueden tal vez tomarle una foto a la dirección que se encuentra ahí y ahí le pueden llegar por medio de la página web. Se va a la parte en español, en educación y cultura, programas locales y programas educativos. En esa página nosotros ponemos toda la información de los programas conforme se van abriendo las convocatorias. Para el programa de posgrado tienen que ser ciudadanos costarricenses o residentes legales y permanentes del país. Tienen que tener mínimo el bachillerato universitario completo, dominio total del idioma inglés y esto se debe demostrar con el resultado de un examen
TOEFL, TOEIC o IELTS en la etapa inicial. Aquí se mencionan unas áreas de prioridad que son enseñanza del inglés, administración pública, educación, las áreas de STEAM, asuntos ambientales, cultura, historia y literatura de Estados Unidos. Sin embargo, no está limitado solamente a estas áreas. Podemos considerar otras áreas viéndolas caso por caso, pero sí debemos hacer la aclaración que tenemos prohibido aceptar candidaturas de estudiantes en áreas de ciencias de la salud, y esto ya es por un tema del tipo de visa que se les da, porque no permite el trato con pacientes. Entonces no podemos aceptar estudiantes de medicina, enfermería, odontología y ni siquiera de veterinaria nos permiten poder enviar nominaciones. Como lo mencioné, el financiamiento es por 2 años y una pregunta que nos hacen a menudo es, bueno, ¿y qué pasa en el caso de los estudiantes que quieren un doctorado? Para este programa, nosotros trabajamos con el Instituto de Educación Internacional en Estados Unidos. Ellos son nuestra contraparte y ellos se encargan de buscar las admisiones en las universidades. Entonces, cuando tenemos un candidato a doctorado, el IIE, de una vez empieza a negociar con la universidad para que a partir del tercer año los adopten, no solo en la parte de que sean los que auspicien su visa de estudiante, sino también que les ofrezcan un teaching assistantship o un research assistantship, de manera que tengan la beca de la universidad y además reciban un estipendio que les permita pagar su manutención. Entonces, así es como funciona en los casos de doctorado. Desde hace 2 años, el Departamento de Estado ya no permite que los candidatos pongan dinero, sino que todo tiene que ser cubierto por la beca. Esto no significa que tenemos un presupuesto infinito, o sea, hay un techo al que tenemos que adaptarnos. Y el IIE lo que hace es negociar con las universidades para que las universidades les den beca también. Entonces es un esfuerzo conjunto de lo que pone el programa Fulbright, cuyos fondos vienen del Departamento de Estado, más lo que aporta la universidad. Entonces, en la segunda parte del proceso de selección, cuando ya estamos trabajando con los candidatos seleccionados, el IIE ya empieza a mandar las solicitudes a las universidades. Entonces, se les asigna un asesor académico para que escojan las universidades de acuerdo con sus objetivos de estudio. Esos asesores son expertos en las áreas de estudio, entonces tienen un amplio conocimiento sobre las universidades y los programas y cuáles son aquellas que es más probable que ofrezcan ayuda financiera para estudiantes internacionales. Entonces, es un trabajo que hace el candidato junto con su asesor para llegar a una lista de 4 universidades a las que se va a mandar su solicitud de admisión. Entonces, lo más deseable es que el candidato esté enamorado de las 4 posibilidades, porque puede terminar yendo a cualquiera de ellas. Y la decisión final se va a tomar entre el IIE y el Departamento de Estado, y el tema principal va a ser el costo. O sea, al llegar el momento en que ya se tiene la respuesta de todas las universidades y el presupuesto, el IIE va a decir, bueno, Fulbright puede pagar entre esta y esta opción, y el candidato puede ahí escoger entre 2 opciones y puede, si es solamente una, le va a decir, bueno, Fulbright le puede pagar esta universidad. Entonces, por eso es que les pedimos, o sea, que estén totalmente convencidos de cualquiera de las 4 opciones. Luego se vuelve a hacer hincapié en el compromiso de regresar y residir aquí por 2 años al finalizar el programa en Estados Unidos, y entre los rubros que incluye la beca está el costo de la visa, los boletos aéreos al inicio y al final, un seguro médico, el pago de la universidad y la manutención. En la manutención también al inicio del programa se les da un estipendio para que se instalen, y también en cada semestre reciben un estipendio para libros y materiales de estudio. La otra beca Fulbright que tenemos para costarricenses es el programa Fulbright Last Pau. Este es exclusivo para docentes universitarios y lo trabajamos
en conjunto con las universidades, porque aunque los beneficiados son los profesores, lo que nosotros buscamos es fortalecer a las universidades por medio de la capacitación de docentes. Son programas muy similares, el tiempo para solicitar es el mismo, es entre febrero y finales de abril de cada año. Y bueno, principalmente ofrecemos para maestría, igual que en el caso del doctorado. Desde el inicio, los candidatos tienen que tramitar la beca con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad. Hay un documento dentro de la solicitud que es el apoyo de la universidad. Y este apoyo lo que se requiere es que les mantengan el puesto a su regreso. Hay algunas universidades que les dan un complemento de beca. Digamos, si los profesores tienen dependientes, esto los puede ayudar para que se los lleven. Pero eso es algo en lo que la embajada no puede meterse. Eso ya es un reglamento interno de cada universidad. Al igual que hay ahí, las PAU se encarga de buscar la admisión para el becado. Nuestros programas no requieren que tengan admisión. Por eso es que el proceso es tan largo. Porque nosotros iniciamos en febrero y aquellas personas que vayan a ser seleccionadas, se irían hasta en el semestre del otoño del año siguiente. Es un proceso largo porque la primera parte, y aquí hablo de los dos programas, es con el comité aquí en Costa Rica, que son miembros de oficiales estadounidenses de la embajada. Y luego, cuando se preseleccionan, empezamos con una nueva etapa, ya con el IAE o con las PAU, que eso sería después de agosto y ya empezamos a preparar las solicitudes y hacer los exámenes de inglés, el TOEFL y el GRE o el GMAT en los casos en que sea requerido. Y luego ya a partir de ahí se les asignan los asesores académicos para hacer todo el trabajo de investigación y de mandar los documentos a las universidades. Un punto importante que quiero mencionar aquí es que para la parte en que ya se va a aplicar a las universidades, tienen que hacer estos exámenes que mencioné y el programa paga por ellos. Ya una vez que son seleccionadas las personas, nosotros les damos un voucher para que paguen por el examen. El tema del dominio del inglés, digamos, en el programa de posgrado que tienen que presentar un examen, nosotros no podemos cubrirlo en la parte inicial. Por eso es que aceptamos el examen TOEIC, que es menos costoso que el TOEFL. No podemos obligar a la gente a que paguen $215, creo que es lo que cuestan de inicio. Pero sí aceptamos cualquier otro examen que nos dé un indicio de su nivel de inglés. En el caso de Fulbright posgrado, el nivel requerido es más alto. En el caso de Fulbright Las Pau, si es un profesor que cumple con todos los requisitos, pero digamos está un poquito débil en inglés, existe la posibilidad de mandarlos hasta 6 meses antes a un curso de inglés intensivo. Los requisitos son similares, ser costarricenses o residentes legales permanentes en Costa Rica, dominio del inglés, puede ser, como les dije, un nivel medio. Las áreas de estudio consideradas: ciencias sociales, artes, ciencias naturales, humanidades, ciencias de la computación, manejo de recursos naturales y STEAM. Y contar con el apoyo de su universidad en Costa Rica. Si una de las universidades tiene un interés muy fuerte en algún área y pueden justificarlo y no es una de las que se menciona aquí, nosotros podemos considerarlo. Igual, o sea, temas de ciencias de la salud, ahí es decir que no hay por ningún lado que nosotros podamos obviar esta regla. El financiamiento es por 2 años, el periodo es igual que el anterior, entre febrero y finales de abril. Al igual que el programa anterior, tiene que escoger 4 universidades y la decisión final la tomará la SPAU junto con el Departamento de Estado. Tienen el compromiso de regresar a Costa Rica y residir aquí al finalizar el programa. Digamos, si se quedan haciendo el doctorado, o sea, no importa, pueden quedarse los 5 años y el compromiso lo arrastran para cuando termine el programa y regresen a Costa Rica. La beca es solo para el becado, no incluye a los dependientes.
les da la visa, los boletos aéreos, seguro médico, pago de la universidad y manutención. ¿Qué pasa en el caso de los candidatos que tienen dependientes, que tienen cónyuge e hijos? O sea, no es prohibido que vayan, pero lo que, para podérselos llevar tienen que demostrar antes de irse que cuentan con el dinero para poderlos mantener en Estados Unidos por el periodo completo de su beca. Eso, o sea, no hay un monto exacto que se pueda decir porque eso depende de la ciudad a donde vayas a vivir, pero sí hay una tabla creada por el Departamento de Estado y que se revisa cada 2 años para saber cuánto es lo que tienen que demostrar para poder llevárselos. Y esto es necesario para el patrocinio de la visa. Nuestros becados viajan con visa J1, que es la que se le da a los participantes de todos los programas de intercambio del gobierno de Estados Unidos. Y los dependientes viajan con visa J2. Ahora mi compañera les va a hablar de otro programa que está abierto en este momento, que es el Fulbright Scholar in Residence. Este programa es otro de los auspiciados por la sombrilla Fulbright y generalmente está entre los 6 meses y 1 año para que un docente universitario pueda tener la experiencia de ejercer la docencia en una universidad en Estados Unidos. El objetivo primordial es el poder promover la internacionalización del campus universitario, el currículo y así como la comunidad universitaria también en la que está el docente. Estos becarios van a brindar al campus universitario en el que se integre una perspectiva internacional, así como intercultural, de forma tal que los programas se puedan desarrollar de una mejor manera y más integral, con una perspectiva distinta del país de origen de la persona docente que vaya a formar parte de este programa. Estas actividades entonces van a contribuir a la mejora de los programas de estudio a nivel internacional, además de que va a poder formar parte de cursos interdisciplinarios que se ofrecen en ese campus universitario y ampliar, por supuesto, las oportunidades de cooperación internacional. Entre las actividades que las personas van a poder llevar a cabo durante su estadía en Estados Unidos, más allá de la docencia o el trabajo de aula, es poder brindar esa perspectiva comparativa, una visión externa al desarrollo de las actividades dentro de la universidad y la escuela a la que la persona se agregue. Entonces, es un recurso humano que va a poder ejercer en cursos interdisciplinarios o programas profesionales dentro del campus universitario y además va a poder integrarse a seminarios especiales o coloquios que les inviten durante el periodo que esté en esa universidad y brindar esa perspectiva académica e intercultural que es tan importante. Es otra de las montones de áreas que va a desarrollar esa persona porque va a poder integrarse en un campus como docente, pero también en el ámbito comunitario a través de diferentes programas que haya, en la extensión universitaria, voluntariado, que para mí como alumna de la bajada y ustedes también han de saberlo, el poder integrarse en la comunidad, formar parte, el estar ahí voluntariado, ver cómo es la realidad del país en el que estoy, también permite integrar los conocimientos que se tienen a nivel académico y profesional. Entonces, estas son unas de las muchas actividades que la persona va a poder llevar a cabo como docente en el campus universitario, que ya vamos a detallar. Entre los requisitos que se tiene para esta beca, porque es un poco distinta, ¿verdad? Por lo general es la persona buscando una oportunidad de posgrado fuera, pero esto es la universidad buscando un docente, en este caso costarricense, que quiera ir a dar clases a Estados Unidos. Entonces, es muy rico porque la persona va a poder no solamente ir a enseñar desde su perspectiva y formación académica, sino también poder integrarse en el desarrollo de currículum en otra universidad. Y los requisitos son realmente muy similares a los que estaba conversando antes Shirley, porque hay que llenar un formulario de aplicación en línea en esta dirección electrónica que se encuentra acá. Entonces, este programa, como ustedes pueden ver, también es administrado por el Instituto de Educación Internacional, el IAI. Por supuesto que vamos a necesitar comprobar que la persona tenga una destreza lingüística en el inglés
porque va a tener que dar sus clases en inglés, además de dos cartas de recomendación, por supuesto que a nombre del candidato, y una hoja de vida. Entre los beneficios que se pueden mencionar es el tiquete aéreo, tanto de ida como de vuelta, un estipendio mensual, un subsidio profesional de instalación y el seguro médico. Este año, porque esta beca es lo más especial de ella, que no todos los años se abre, y este año la convocatoria está abierta para Costa Rica. La Universidad de Colorado fue la que solicitó un docente costarricense para ir a estar allá por un año académico. Entonces, esta beca comienza en agosto de este año y se extiende por 10 meses hasta mayo del 2022. La actividad principal del becado va a ser la enseñanza en la institución patrocinadora, ¿verdad? Que en este caso sería Colorado State, y específicamente en el área de Historia de América Latina. Por eso, para este programa se están reclutando profesores universitarios costarricenses en las áreas de Historia, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Geografía, Idiomas, Artes y Afines. Pero no se limita solo a estas, puede ser cualquier otra área, pero se va a estudiar caso por caso, porque es la universidad la que valora la propuesta que hace el docente y la universidad escoge a cuál docente le va a otorgar la beca. Entonces, es importante recalcar que el formulario se debe llenar antes del 9 de abril. Originalmente era el 31 de marzo, pero esta mañana recibimos información de Washington que vamos a poder extenderlo hasta el 9 de abril. Entonces, vamos a tener una ventana un poquito más grande para permitirle a más personas participar en esta oportunidad. ¿A quién contactar para toda esta información? Bueno, nos pueden contactar tanto Shirley como a mí al siguiente correo, es exchangesanjose@state.gov. Entonces, con muchísimo gusto les vamos a poder evacuar las dudas, no solo que surjan ahora al final, sino también si después están viendo la información en la página y dicen, pero ¿esto cómo funciona? O tengo un problema con esto, con lo otro, no me queda claro. Nos pueden escribir y nosotros vamos a responder a la brevedad posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Shirley. Tenemos otra parte de la reunión donde Texas Tech va a darnos una exposición, nos va a hablar sobre su oferta académica, las oportunidades para admisión aquí en Costa Rica y en Texas, por el doctor Belknap y por Jorge Salazar allá en Texas. Pero antes de tener esa charla de ellos, quisiéramos ver, Andrés, si podemos hacer una sesión de preguntas, porque veo que hay varias preguntas que nos han puesto. Bueno, nos dicen, ¿cuál es el nivel mínimo de inglés en el TOEIC? Shirley explicaba que para no hacer a los que están aplicando pagar un examen tan caro como el TOEFL, que vale $200 y pico, pues les aceptan el TOEIC, que es más barato. Shirley, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué puntaje tienen que tener en el TOEIC aproximadamente? Bueno, ahí menciona que un B2 puede ser entre un B2 y un C1 como mínimo en esta versión del TOEIC. Es aceptable. ¿Un B2 o un B1? B2, C1. Ok, para quienes están preguntando, el TOEIC es Test of English for International Communication. Es un examen más enfocado a la comunicación oral. El TOEFL es Test of English for Speakers of Test of English for Speakers of Foreign Language. Ese examen es un poco más académico, tiene más lectura, la gramática, el nivel de gramática es mucho más alto, entonces ya es un examen más complicado, incluso es más largo. Ese examen, el TOEFL, las universidades lo piden cuando ustedes han sido aceptados para beca Fulbright. Las universidades, digamos en el caso de nosotros, cuando ya fuimos aceptadas como candidatas Fulbright, entonces la universidad nos pidió el TOEFL, pero no nos lo pidió, no sé ahora cómo será, no nos lo pidió hacerlo aquí, sino que cuando nosotros llegamos a la universidad, ellos mismos lo hacían ahí. Entonces, bueno, eso creo que es dependiendo. Ahora acá tienen que hacerlo
a más tardar en octubre. Okay. En octubre, cuando ya mandamos los formularios a las universidades, ya tienen que haber hecho el TOEFL. Si es requisito ahora, las universidades lo piden para empezar a estudiar si los admiten. Entonces, es un requisito inicial de admisión. Perfecto. Hay otra pregunta aquí que nos dicen, ¿puedo aplicar la beca si actualmente estoy fuera de Costa Rica, Shirley? En circunstancias normales, no. Porque nosotros tenemos un proceso de selección en el que hacemos entrevistas en la embajada, en la primera parte del proceso, y tienen que asistir. Sin embargo, el año pasado todo lo hicimos virtual, las entrevistas, el envío de documentos, todo se hizo de manera virtual. Ahora habría que ver cuál es la circunstancia en la que usted está, porque la idea es beneficiar también a gente que ha tenido menor experiencia en estudios internacionales. Entonces, si es una persona que en este momento está terminando su bachillerato en Estados Unidos y quiere continuar con la maestría, pues obviamente a la hora de revisar el score, eso le baja el puntaje a la par de una persona que nunca ha tenido la experiencia vos estás suponiendo que está en Estados Unidos. Bueno, no, o sea, estoy poniendo un ejemplo, no estoy suponiendo. Ya, o sea, ¿el caso de Estados Unidos afecta más o afecta menos? No, pero digamos, habría que ver la circunstancia por la que está fuera de Costa Rica. Claro. Si es una persona que vive, o sea, es costarricense, pero vive en otro país, hay que recordar que existe el requisito que al finalizar tiene que venir a residir acá. Y si tiene que tramitar su visa, hay que tramitarla desde acá. Entonces, hay que ver cuál es la circunstancia, la situación de esta persona en específico. Si está temporalmente por un viaje o algo así, no hay ningún problema. Pero sí tenemos que ver, o sea, cómo va a cumplir el requisito de venir a vivir aquí 2 años si su residencia es en otro país por las circunstancias. El requisito de volver no se puede obviar. ¿Ah? El requisito de volver no se puede obviar. Y es un requisito migratorio de la visa. Eso lo firman, o sea, se los anunciamos en todo el proceso. Pero en el momento en que van a solicitar la visa al consulado, el documento que patrocina la visa, ahí está el compromiso donde dice que regresan a vivir a Costa Rica por 2 años. Entonces, no es algo que se nos ocurrió a nosotros en la oficina de becas. Es algo que existe desde siempre, ustedes lo firmaron en su momento también, y es el requisito migratorio, porque el propósito del programa, más que, es genial que la gente vaya y obtenga su título de posgrado en Estados Unidos, pero beneficiar al país. Entonces queremos que todo ese conocimiento que van a obtener en Estados Unidos, pues venga y tenga un impacto en Costa Rica, como lo han hecho los Fulbrighters por siempre. Y una de las preguntas, otra de las preguntas de nuestros participantes es, si ya él obtuvo una beca, que no tiene nada que ver con la beca Fulbright, ya estudió con una beca de una universidad en España, si eso le baja las probabilidades de obtener una beca Fulbright por haber tenido ya una beca, aunque no sea relacionada con Fulbright. En lo que nos ponen más restricción es si ya han obtenido una beca del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no es excluyente, porque hemos tenido becados de otros programas de undergrad que van por un periodo más corto y van, qué sé yo, por 6 meses en el programa de UGRAD y vienen a Costa Rica, terminan aquí su bachillerato, cumplen con el requisito de los 2 años, son candidatos excelentes y terminan siendo Fulbrighters. También nos preguntan en ese sentido de que si ya tuvo otra beca, pero específicamente nos hacen la pregunta de si ya tiene una maestría, pero quisiera cursar una maestría en un área diferente a la maestría que ya tiene. ¿Eso, el hecho de que ya tenga maestría, le afecta en algún momento el chance de poder obtener una segunda maestría? No, puede volver a aplicar. Aquí también hay que revisar, digamos, los requisitos de esta segunda maestría y qué tan relacionado está con sus estudios anteriores, porque si es algo que está como completamente desligado, podría tener que cumplir con requisitos para poder iniciar esta segunda maestría. Entonces, hay que ver cómo
cómo combina, ¿verdad?, sus estudios anteriores con lo que quiere hacer después, y pues tiene que justificarlo muy bien en sus objetivos de estudio, que es una de las partes del formulario de solicitud. También nos preguntan el caso de haber hecho el undergrad, ya haber hecho el bachillerato en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, si ustedes podrían tomar eso como ya prueba de que habla inglés en esta etapa inicial. En la etapa inicial sí, pero sí es necesario que sepan que para la segunda etapa todo el mundo tiene que hacer los exámenes. Ok, otra pregunta nos ponen, si la beca aplica para estudiantes recién graduados del colegio, la beca, como lo explicaron Shirley y Angie, es para maestría y en algunos casos en doctorado, no para bachillerato. Ok, no tenemos becas para iniciar carrera ni para hacer toda la carrera de undergrad, pero la embajada ofrece otros programas a nivel de pregrado para estudiantes que estén entre primero y tercer año de carrera universitaria. El programa está cerrado, pero si hay interesados, la sugerencia es que nos sigan en la página de Facebook y de Instagram de la embajada, porque ahí es donde se publica la convocatoria de todos estos programas. Igual puede, aunque Angie y yo no estamos a cargo de estos programas de undergrad, pueden escribir a la dirección de exchanges que mostramos ahí al final, porque eso lo revisa nuestra colega que está a cargo de estos programas. El periodo para solicitar los programas de undergrad es entre noviembre y diciembre de cada año. Nos preguntan también específicamente que si los funcionarios interinos que no están incluidos en el plan relevo pueden aplicar a la beca LASPAO. ¿La garantía de la universidad de contratarnos a nuestro regreso podría ser a tiempo parcial? Esto es algo que tiene que decidir la universidad. O sea, nosotros podemos aceptar profesores interinos. Ahí está en que la universidad les ofrezca contratarlos y puede ser a tiempo parcial. Ok, nos dicen, si estoy en tercer año de bachillerato de inglés de la Universidad de Costa Rica, ¿requiero presentar el TOEIC o TOEFL? Bueno, si está en tercer año del bachillerato, entonces todavía no puede solicitar el programa porque tiene que tener el bachillerato universitario completo. Pero si es del área de inglés, podemos obviar el requisito en esta etapa inicial. Shirley, también nos preguntan que si el TOEIC, una persona que tomó el TOEIC y se venció el año pasado, en el 2020, si tiene que volver a tomar. Para la primera etapa podemos aceptarlo, sí. O sea, antes las reglas eran 2 años y si lo tenía vencido tiene que volverlo a hacer. Pero hemos tenido que adaptarnos con todo esto que hemos vivido el año pasado. Sabemos que hay menos opciones para hacer los exámenes, que el centro cultural pues tiene menos fechas y menos gente lo puede hacer. Entonces, si tiene un examen que venció el año pasado o incluso el antepasado, podemos aceptarlo para esa primera etapa. Y no necesariamente tiene que ser TOEIC. Si tiene un IELTS, también lo podemos tomar. Daniel Rodríguez, si hacemos la aclaración, nos dice Daniel que él no estudió con beca, él obtuvo su maestría, la pagó él mismo, pero era la misma pregunta de que si el tener una maestría en le afectaba tener una segunda maestría, ya Shirley nos contestó. Nos preguntan también si es profesional en lenguas modernas, es necesario presentar el examen. Creo que ya Shirley contestó eso también, en la etapa inicial pueden hablarlo, pero ya para la etapa, la segunda etapa, sí hay que presentar los exámenes. Ajá. No se pueden. Y aquí quiero volver a repetir, o sea, no corran a matricularse en el TOEFL. Si son seleccionados, el programa paga por estos exámenes, ¿verdad? Ok, nos dicen si ya estuvo en un programa de beca en Canadá, si puede aplicar para un programa de beca en Estados Unidos. Sí, se puede aplicar. Vamos a ver unas más. Para empezar el proceso de aplicación, creo que ya lo respondiste, debo haber concluido el bachillerato universitario. Hemos tenido gente que nos pregunta, bueno, ya yo terminé, estoy terminando la tesis, pero me gradúo hasta en julio, por poner un ejemplo, pero ya concluyó con todos los requisitos académicos. Entonces sí pueden aplicar, o sea, si ya concluyó y nada más está esperando a que le entreguen el diploma, sí pueden hacerlo. Lo que necesitamos, en lugar de la copia del título en esta primera etapa, es una carta de la universidad. Eso lo hacen las oficinas de registro, donde dice que la persona
ya cumplió con todos los requisitos académicos y nada más está esperando la ceremonia de graduación. Chile, nos escriben de Qatar, nos dicen que reside en Qatar y que cuál es el programa al que es elegible para aplicar a un máster desde donde está. El programa es el Fulbright Foreign Student, el que yo hablé de primero. Siempre con el requisito de volver, ¿verdad? Creo que pero eso sí, o sea, tiene que regresar a Costa Rica, regresarse a Qatar. Nos están preguntando también que las personas que entraron tarde, que si se va a grabar, si va a estar en Facebook. Nuestro apoyo técnico que Andrés nos dice que sí, que efectivamente la sesión queda grabada. Muchas gracias por sus preguntas. Sé que hay más, pero bueno, vamos a dar espacio a una parte muy importante que es la parte de Texas Tech University, que nos van a hablar sobre las oportunidades de admisión, variedades de oferta académica, conexión con Costa Rica, por el doctor Jorge Salazar Bravo y el doctor Belna. No sé cuál empieza, si Jorge o el doctor Belna. Jorge. Bueno, go ahead. Dale, Jeff. Well, I was going to say that you and Dr. Trejos could perhaps lead off with discussing the deep connections that you facilitate at Texas Tech. Sure. Elizabeth, do you want to go ahead? Okay, thank you. Buenas noches a todos. Un placer saludarlos de nuevo. Vamos a conversar en español, ¿verdad? Según tengo. Sí, sí. Ok, perfecto. Es un placer realmente saludarlos de nuevo. Un poquito de historia sobre mí. Yo soy costarricense, fui Fulbright. He tenido dos becas Fulbright y tengo más o menos 20 años de residir en Estados Unidos, pero siempre con unos lazos muy fuertes atados a Costa Rica y ahora con Texas Tech también. Con un placer tremendo de poder trabajar en conjunto con la Asociación de Fulbright Costa Rica, con la Embajada de Costa Rica y con nuestro campus de Texas Tech allá en Costa Rica. No sé si puedo compartir la pantalla rapidito. ¿Será posible? Sí. Sí. Quiero mostrarles rápidamente sobre la página de donde pueden encontrar información sobre los programas de Fulbright y Texas Tech para estudiantes internacionales. Entonces aquí donde dice, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Sí, perfecto. Aquí donde dice estudiantes internacionales, por ejemplo, hay información general para estudiantes que quieren aplicar para venir al campus, cómo aplicar, el costo, por ejemplo, y diferentes oportunidades con respecto a becas o otro tipo de apoyo financiero. Tenemos la información aquí bajo el área de Faculty and Resources, donde está la página de Fulbright. Y esta página, si ustedes bajan acá, hay información sobre aplicantes para estudiantes y para profesores también. Entonces aquí está la información de las personas con las que se pueden contactar. Esto es para estudiantes que están buscando oportunidades para venir acá. Y también tenemos información para profesores. Digamos, una de las becas que las colegas de la Embajada Americana estaban comentando, que son para profesores que están actualmente en Unidos o trabajando bajo una de las universidades en Costa Rica. Esta sería la persona que podrían contactar para tener un poco más de información. En el caso de los estudiantes sería Jimena, y porque tal vez hay algunos otros tipos, digamos, de oportunidades que pueden ser aplicadas al mismo tiempo junto con Fulbright. Una de las cosas quizá importantes que quería recalcar, que lo dijeron las colegas Ellen y Evelyn y también Guillermo, es la oportunidad de tener siempre en mente aplicar. O sea, a veces nosotros aplicamos pensando que no vamos a recibir la beca, pero es importante que apliquen pensando que la van a recibir haciendo un plan específico. Por eso es bueno informarse, por ejemplo, de las oportunidades en la universidad. Es importante también tener este planeamiento, digamos, a nivel de tiempo, porque a veces uno aplica un año, quizá ese año no fue el mejor, uno apenas está conociendo el proceso y hay oportunidades para el siguiente año. Independientemente también nosotros queremos recalcar que en Texas Tech es una universidad en la cual hay oportunidades para estudiantes, que ustedes pueden aplicar a un programa y sobre todo para los programas de maestría y doctorado a través de los diferentes departamentos. Hay programas muy competitivos que lo que pueden ofrecer a los estudiantes la oportunidad
de tener una, lo que se llamaría más como una asistencia a nivel de trabajar con un profesor, apoyarlo en las clases o trabajar como un investigador mientras ustedes hacen la maestría y el doctorado. Jorge, no sé si querés complementar. Solamente mencionar un par de cosas sobre el programa de estudios graduados en la universidad. Tenemos un programa bastante comprensivo, más o menos como 70 programas de doctorado, como 100 programas de maestría en todas las áreas del saber, del conocer humano, desde ingeniería hasta biología y todos los programas que sean de interés. Tenemos programas para certificados también. Y como decía Elizabeth, tenemos un cuerpo de profesores de primer nivel. Como ustedes saben, Texas Tech es una categorizada como Research One. Es una universidad donde se hace investigación de primer nivel. Y tenemos como 1,400 profesores que tienen tenure o están en el proceso de tenure. Y se generan millones de dólares en investigación. Entonces, desde el punto de vista de los programas graduados que Texas Tech ofrece para gente de alta calidad, como gente que está aplicando a Fulbright, hay prácticamente. Ah, perdón, me estaba en mi. Qué vergüenza, perdón. Bueno, mi nombre es Jorge Salazar Bravo. He estado asociado con Texas Tech Costa Rica desde en el principio del establecimiento del campus there. Y ahí, entonces, es un placer y un gusto, como dije, estar presente en esta reunión. En cuestión de programas de posgrado aquí en Texas Tech University, tenemos, les voy a mandar el link de la Escuela de Graduados. Tenemos 60 programas de doctorado reconocidos, tenemos más de 100 programas de maestría y como 60 programas de certificación de estudios graduados en prácticamente todos los niveles, en todas las áreas del saber y del conocer humano. Entonces, Texas Tech University es una universidad considerada R1, de alta investigación, o de investigación de primer nivel. Y tenemos como 1,400 profesores en el programa de posgrado. Todos nosotros estamos por lo general asociados con grupos de investigación. Hay como 80 centros de investigación asociados a los programas de estudios graduados aquí en Texas Tech University. Entonces, es una muy buena opción para gente que está aplicando a Fulbright, por ejemplo, ahora en Costa Rica. Es solamente todo lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Si quisiera nada más decir unas últimas, para complementar lo que Jorge estaba diciendo, nosotros queremos que ustedes nos miren como un recurso para ustedes, para cualquier tipo de información que ustedes quieran saber sobre la universidad. En un momento les voy a poner mi información de correo ahí, pero parte de la labor que nosotros realizamos como liaisons de la universidad con respecto a Fulbright es poder facilitar esos procesos para ustedes, poder facilitar esas conexiones. A veces uno siente un poco, te pones un poco nervioso para poder aplicar a alguna universidad porque uno no conoce a nadie, porque no sabe cómo funciona el sistema, porque quizá uno quiere saber un poco más de información sobre el departamento, sobre la carrera, sobre algún profesor con el que ustedes quieren contactarse. Entonces nosotros definitivamente estamos al servicio de ustedes para poder facilitar esos procesos, incluso para cuestiones generales con respecto a la aplicación de Fulbright en lo que corresponde a la universidad. Este programa del que las colegas de la embajada estaban hablando sobre el Scholar in Residence, creo yo que sería una oportunidad muy buena en el futuro, ¿verdad? Que nosotros probablemente vamos a tratar de poder abrirla acá, pero independientemente de eso, nos gustaría mucho que ustedes nos vieran como un recurso, como una conexión, que se sientan con toda la confianza de mandarnos un correo, de conversar. De hecho, hemos estado conversando anteriormente con un estudiante que aplicó a Fulbright. Entonces, y para nosotros sería un placer realmente poder facilitar esos procesos, esas comunicaciones, esas conversaciones con departamentos, con profesores. Yo estoy en el Colegio de Ciencias Humanas. Jorge está en el Colegio de Ciencias y Artes, ¿verdad? Y sí. Igualmente nosotros podemos hacer conexiones con los otros
colegios o con los otros departamentos y facultades. Entonces, nuevamente, una invitación abierta a que nos contacten, nos llaman, y realmente a veces podemos incluso tener una reunión cortita, ya sea por Zoom, y visitarnos. O sea, como les decía al principio, una de las grandes ventajas de poder tener todas estas plataformas virtuales es mantenernos en contacto. Nuevamente, los invitamos a que nos contacten. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Elizabeth. Gracias, Jorge. Y de Texas Tech University, allá en Texas, pasamos a Texas Tech University aquí en San José. Dr. Belknap. Yes, I'd just like to ratify what Dr. Trejos and Dr. Salazar Bravo said when they talked about the deep intellectual roots of Texas Tech. They, of course, are available to acquaint people who'd be interested in working at Texas Tech in some form. With the details of their programs. Also, we here on the ground, we consider us your friends. And if you'd like just an informal conversation to come to our campus to learn a little bit more, we'd love to meet you and talk to you and give you a little bit of an entree into Texas Tech. And also just to become colleagues and friends. Not only I hear that we have a colleague, Tanya Carr, who's on the call. She is a Texas Tech faculty member who's a visiting faculty person here and is also an alumna of the Fulbright Association, I believe, in South Africa. So Tanya is a great resource, particularly for people who work in the engineering fields, but in many other ways as well. So please consider us here in Costa Rica your friends. We are just a telephone call away, a WhatsApp, a message away. If you'd like to have an informal conversation, and from our colleagues at the embassy, please know that we do want to push people in our direction, as well in the direction of Jorge Salazar Bravo and Elizabeth Trejos. We're all here to be of service. Thank you. Thank you, Dr. Belknap. Tanya, I don't mean to put you on the spot, but I am. If you would like to share with us your experience, because you have the best of both worlds, TTU and Fulbright. Oh, well, it's actually been a dream of myself forever to kind of like be or go on a Fulbright program because of the immense reputation it has and the opportunities it offers. For the longest time, I didn't qualify. I've also wanted to say kind of like worked in Lubbock, Texas, with our Texas Tech students who go on a Fulbright abroad for close to 20 years now. So I've seen many, many Fulbright applications kind of like in the reciprocal setting where a US student wants to go abroad, and it's so difficult to narrow down the world. So for like the Costa Rican possible applicants, at least kind of like you guys know where you're going. So it's going to the US, that's helpful a lot. I always kind of like feel like, well, being immersed in an international study, and living in a different country, it's questioning everything you take for granted. You go somewhere and you do things a certain way, and suddenly you realize it can be done differently. It's just an eye-opening experience. So I'm more than happy to help everybody out with ideas. I'm myself an electrical engineer. I lived in South Africa as a Fulbright scholar and was part of the University of South Africa community engagement program and worked on robotics with K-12 schools and seen a lot of like the local mindset there and was able to compare it to what I've seen in Texas. I'm originally from Germany, so I have some of that perspective. So just kind of like pulling all these various perspectives together is a tremendous help on developing international programs and working with colleagues in other countries and make it work. Just because kind of like you don't take for granted that they think the same way you do. Thank you, Tanya. Thank you. Es muy importante en toda esta sesión informativa que hemos hecho de datos, de información específica, de números. Siempre es importante y consideramos esencial que conozcan el perfil del Fulbrighter. Ya terminamos con la agenda, pero habíamos dejado un espacio
como para tener un poco más de interacción y que ustedes conocieran cuál es el perfil del Fulbrighter en general, con qué se come Fulbright, quiénes son los Fulbrighters. Acabamos de tener el testimonio de Tania, maravilloso. Ahora me encantaría darle la palabra a mi hermana gemela Helen Fulbrighter para que nos cuente también, Guillermo, podemos participar. Yo también les puedo dar algunas anécdotas. ¿Qué es ser Fulbright? ¿Qué significa? Porque como Tania lo dice, ser Fulbright es ser un ciudadano del mundo. Las fronteras desaparecen. Se abraza la multiculturalidad. La esencia del programa Fulbright es el respeto mutuo. Sí, la excelencia académica, pero el respeto mutuo. Entonces yo creo que Tania nos inició en ese perfil del Fulbrighter que no ve fronteras, que se adapta, que comparte, que es embajador de su país, pero también embajador del programa Fulbright. Entonces quisiera si Helen nos da alguna perspectiva del perfil del Fulbrighter. Bueno, yo creo que ya lo dijiste bastante bien. El Fulbrighter tiene un perfil de compromiso de hacer un mundo mejor. Un mundo mejor por medio del entendimiento mutuo. Nosotros vamos, adquirimos conocimiento de primer mundo, nos preparamos en las mejores universidades y dentro de toda esa preparación y ese crecimiento profesional viene la parte personal y el crecimiento cultural, la tolerancia, la aceptación, la inclusión, el convivir con diferentes personas de diferentes credos religiosos, diferentes culturas, y te volvés un embajador de tu país y te volvés un embajador de tu cultura y asimilás y venís a este país a tratar de poner al servicio de Costa Rica lo que aprendiste. El Fulbrighter, sí, son mentes brillantes, y lo digo con toda la humildad del caso, son personas con atributos académicos muy altos, pero sobre todo el Fulbrighter está comprometido con las comunidades. El Fulbrighter hace voluntariado, el Fulbrighter participa, ayuda, somos mentores. Ayudamos a construir una Costa Rica mejor. Y eso es lo que básicamente llevamos todos en nuestro corazón. Aquí nosotros tres tenemos bastantes años de ser miembros de una junta directiva de la Asociación Fulbright aquí, y todo es voluntariado. Son proyectos para poder hacer que las comunidades crezcan, poder ser mentor de muchachos, de nuevos líderes, para poder tener y entre todos construir un futuro mejor, porque de eso se trata. No se trata de ir a una universidad, tener el conocimiento, venir a llegar a ser CEO o poner tu propia compañía y ya. Se trata de devolver a tu país la bendición que tuviste de tener una educación del primer mundo. El Fulbrighter coopera, el Fulbrighter ayuda, el Fulbrighter guía y el Fulbrighter es responsable. Y esas son calidades y cualidades que deseamos destacar nosotros en todos los líderes jóvenes y no tan jóvenes que quieran tener una oportunidad como la de nosotros. Yo quería, ahora que Angie estaba hablando del Fulbright Student Residence, por supuesto yo estaba reviviendo mi propia experiencia porque esa fue la mía. Tener la oportunidad de participar en una comunidad de educación superior y hablar por las distintas universidades del estado de Chicago y identificarme con las comunidades también, porque yo debo contar que tuve la propia experiencia de celebrar el Día de la Tierra que no se celebraba en el área donde yo estaba, y entonces yo inventé que había que celebrar el Día de los Humedales, porque resulta que a la parte del campo había un humedal precioso donde llegaban las gaviotas, donde llegaban, perdón, los canadienses, los ganchos canadienses y aquella cantidad de animales, pero todo el mundo da por descontado lo que tenía. Entonces a mí se me ocurrió que había que celebrar el Día de la Tierra celebrando el Día de los Humedales, ¿verdad? Entonces involucramos a mucha gente, involucré a
a la escuela primaria cercana, involucré a un pequeño hospital de animales que había, de aves, ¿verdad? E involucré a los estudiantes, fue una actividad bellísima. Profesores participaron y tocaron música ese día, crearon música. Entonces, aparte de que el tema para mí era historia política de América Latina, fue una experiencia fascinante, por supuesto, porque uno tiene que, cuando uno va a una experiencia de estas, los ojos están en ustedes, que hay que también recordar, ¿verdad? Porque supuestamente usted es esa mente brillante o esa persona distinta, y entonces se espera que usted no sea aburrido, usted sea alguien que se involucre, que participe. Y bueno, hay algo, efectivamente, en lo que han dicho tanto Evelyn como Helen, que uno tiene que dar, uno tiene que aportar, uno tiene que involucrarse, porque la parte más triste de las mentes brillantes es que creen que son brillantes por ellas mismas, sin ningún vínculo de solidaridad con la comunidad. Y esa parte es la parte fea. La parte fea es suponer que los méritos los tiene uno porque uno es distinto y porque es muy inteligente, qué sé yo qué cosa. Sin saber que el camino de cada uno de nosotros es el camino de otros, de los padres, de los amigos, de todos aquellos que han caminado a la mano con uno apoyando de una forma u otra. Entonces el factor, nosotros como asociación insistimos muchísimo en el factor del compromiso, de la solidaridad que tiene también la educación internacional. Y a mí me encanta lo que se ha hecho aquí de parte de Texas Tech, en el sentido de que, era lo que decía, Fulbright no es la única oportunidad, no es la única opción. Hay una gama de opciones en la educación internacional que son respetables, que son valiosas, y bueno, de algunos nos correspondió lo que nos correspondió, pero en materia de educación internacional, a mí me ha posibilitado también pues, visitar otras universidades en los Estados Unidos y en América Latina, pero eso tiene que ver mucho con la disposición. Estamos en tiempos también de pandemia, estamos en tiempos en que la sociedad global efectivamente se nos ha hecho cada vez más pequeña. Ahora ven ustedes que los problemas que tienen allá en el otro lado del mundo no son distintos a los que tenemos acá, que andamos la misma mascarilla, tal vez con unos diseños un poco distintos, ¿verdad? Que tenemos las mismas prácticas humanas. Desde ese punto de vista, la educación internacional es un universo infinito. Y a mí me encanta que nuestros anfitriones de Universos Tech nos ofrezcan parte de ese universo, ¿verdad? Si nosotros lo venimos aquí también en el afán de una alianza para decir que la educación internacional es fundamental en nuestro crecimiento personal, en nuestra formación profesional, pero también como seres humanos, en una etapa de la historia que es verdaderamente compleja para la humanidad. Para no dar el tema de cambio climático, que estoy seguro, el tema de la crisis climática, estoy seguro es uno de los temas de los que Jorge por allá atenderá también como uno de los temas importantes. Entonces, no cerremos las posibilidades, ¿verdad? Que si no se dio lo de la beca Fulbright o cualquiera de sus versiones, el universo está ahí disponible para quien quiera seguir el camino de la educación internacional. Ese mensaje me lo llevo yo también, que no lo tenía tan claro antes de entrar aquí el día de hoy, a pesar de que somos buenos aliados de Texas Tech. Yo era el mensaje que quería decirles, porque ese universo tienen que aprovecharlo también todos los que tienen aspiraciones de crecer en lo personal y en lo profesional. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo creo que con esto cerramos. Agradecemos de verdad a nuestra institución anfitriona, Texas Tech Costa Rica, Texas Tech en Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos, sus representantes que siempre nos han apoyado, la Asociación Fulbright de Costa Rica, mis compañeros de Junta Directiva, los miembros de la Asociación Fulbright de Costa Rica, que somos bastantes. Gracias a ustedes por estar aquí. Nos están diciendo que mañana estará disponible la grabación para que todos la tengan y que vuelvan a ver algo que tal vez no les quedó claro, y quedamos
a la disposición. Por ahí en el volante también estaba la información de mi correo de la Asociación Fulbright de Costa Rica. Por cualquier pregunta, también Shirley y todos aquí compartieron el correo. Muchas gracias de verdad y que sigamos creciendo juntos, que sigamos buscando oportunidades y más allá de eso, que sigamos brindando oportunidades, ayudando a que todos las tengamos. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias.